Hola, mis queridos niños y niñas de Honduras. Les saluda su amigo de siempre, Tomás Antonio Monge, profesor del Centro Regional de Formación Permanente Centro-Sur-Oriente, ubicado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, y estaré con ustedes para desarrollar un contenido muy importante. Del segundo grado de educación básica. Área de matemáticas que corresponde a la unidad 12, el tiempo. Lección 3. Leamos el reloj. El objetivo a lograr es leer correctamente la hora y los minutos. Y el contenido a desarrollar es Hora y minutos, clase 1, que se encuentra en la página número 118 del cuaderno de trabajo del estudiante y en la página número 156 de la guía del maestro. Comenzamos la clase de hoy observando este reloj, en el cual vemos que tiene dos agujas, una corta, y una larga. Y en toda su forma de círculo hay una numeración del 1 al 12. Y cada numeración tiene marcadas cinco divisiones por medio de rayas pequeñas. Leemos acá que para representar la hora y media, la aguja larga siempre señala el número 6 y la aguja corta el medio de dos números con la aguja corta se lee la hora y con la aguja larga se leen los minutos ahora vamos a escribir la hora que indica el reloj muy bien vemos que la aguja corta está entre el 8 y el 9. Entonces, por lo tanto, marca las 8. Y la aguja larga está en el 6, que marca la media hora. Entonces, significa que este reloj en este momento está marcando las 8 y 30. Continuamos con la siguiente actividad en la que se nos pregunta, ¿a qué hora se levantó cada niña? Observamos primero el reloj de Ana. La aguja corta está en el 6, marca 6 horas. Y la aguja larga está en el 12, o sea que marca exactamente 0 minutos. Y el reloj de Lucía tiene la aguja corta en el 6, marca 6 horas. Y la aguja larga en el 1, o sea que marca 5 minutos. Vamos a leer lo que se nos presenta con la aguja corta se lee la hora y con la aguja larga se leen los minutos. Significa que el reloj de Ana marca exactamente las 6 en punto y el reloj de Lucía marca excelente, ¿sí? Las 6 y 5 minutos. Muy bien. Seguimos. Seguimos, niñas y niños, con la siguiente actividad. Cuente los minutos en el reloj. Observamos el modelo de reloj que con la numeración que está dentro del círculo de reloj, se marcan las horas y la numeración va del 1 al 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y también observamos que con la numeración que está fuera del círculo,

tenemos cinco espacios con los que llegamos a 60. Y leemos lo que nos dice nuestro amigo Quique. Los minutos se empiezan a contar a partir del número 12. Muy bien. ¿Y de qué manera creen ustedes, niñas y niños? De 5 en 5. Es decir. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55. Cuarenta, cuarenta y, cincuenta y, cincuenta y, y le agregamos 5 que tienen los... otros espacios que están después del 55 con los que llega a 60. Y lo podemos hacer de uno en uno, mediante las rayas pequeñas, poder ir contando así de uno en uno. También podemos hacerlo hasta 2, hasta el 6 y hasta el 12. Excelente. Continuamos ahora con la siguiente actividad. Escriba en la raya los minutos que indica cada reloj. Observemos bien cuánto marca la aguja larga es decir, la aguja de los minutos. Empezamos con el primer reloj. Recuerden que debemos contar en la numeración respectiva de 5 en 5. Vamos primero con las niñas. Muy bien. 5 Excelente. 10. Vamos, niñas. 15. Vamos, muy bien. 20. Adelante, niñas. Muy bien. 25. Sigamos. Qué bien. 30. Y. Excelente. 35. Continuamos. 35 minutos. Sí. Si, Continuamos ahora con el siguiente reloj. Y ahora con los niños. Vamos, niños. Muy bien. Cinco. Excelente. Diez. Vamos, niños. Qué bien. Quince. Excelente. Veinte minutos. Continuamos siempre con la actividad. Escriba en la raya los minutos que indica cada reloj. Y seguimos con el siguiente reloj. Ahora vamos a continuar con las niñas. Comenzamos. Muy bien. Cinco. Excelente. 10. Qué bien. 15. Vamos, niñas. Muy bien. 20. Adelante, niñas. Excelente. 25. Qué bien. 30. Muy bien. 35. Ah, excelente. 40. Vamos, niñas. Qué bien. 45. Adelante. Muy bien, 50. Ahora, de uno en uno, qué bien, 51. Y excelente, 52 minutos. Ahora, con los niños, vamos a continuar con el siguiente reloj. Muy bien. Comenzamos. Qué bien. Cinco. Excelente. Diez. Muy bien. Quince. Vamos, niños. Muy bien. Veinte. Adelante. Muy bien. Veinticinco. Continuamos, niños. Excelente. 30. Vamos. Vamos, niños. Qué bien. 35. Adelante. Muy bien. 40. Excelente. 45. Muy bien. 50. Qué bien. 55. Ahora continuamos de uno en uno. Muy bien. 56. Vamos. 57, muy bien, 58 y excelente, 59 minutos. Ahora pasamos a la siguiente actividad. Dibuje la aguja en cada reloj de acuerdo al minuto indicado. Y empezamos con las niñas. Tenemos que dibujar la aguja que corresponde a 25 minutos. Muy bien. Empezamos con las niñas y contamos de 5 en 5. Vamos, niña. 5, 10, 15. Muy bien. 20, 25. Entonces nos detenemos exactamente ahí, en el número 5. Y tenemos. Muy bien. 25 minutos. Excelente. Y seguimos con la actividad. Ahora tenemos 32 minutos. Siempre con las niñas. Vamos contando primero de 5 en 5 adelante niñas 5 10 15 20 muy bien 25 30 y luego contamos de 1 en 1 uno, y tenemos 31 y, y muy bien 32 minutos entonces significa que la aguja va dos rayitas después del número 6. Excelente. 32 minutos. Siguiendo con la actividad, dibuje la aguja en cada reloj de acuerdo al minuto indicado. Continuamos con los niños y tenemos ahora 15 minutos. Contamos de 5 en 5, 5, 10, muy bien, 15 y nos detenemos en el 3. Hemos llegado a... Muy bien. 15 minutos. Ahora tenemos en el siguiente reloj 47 minutos. Y contamos de 5 en 5. Vamos, niños. Muy bien. 5, 10.

Excelente, 47 minutos. Muy bien. Lo hemos hecho muy bien. Bueno, niñas y niños, esto ha sido todo. Espero que lo he estudiado el día de hoy les sea de mucha utilidad, especialmente para su vida cotidiana. Y no nos olvidamos de dar nuestro consejo a nombre de la Secretaría de Educación. Recuerden que deben lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. Bravo, aplausos. Hasta la próxima.